Tangana, y por poquito, dale que no soy yo, tu brother, tu pana, tu cuate, tu hermanazo Hugo Sabinovich. Estamos aquí para hablarte un poquito de lucha libre, que Dios me los bendiga, Dios me los cuide. Y Dana Brooks, removida de la cartelera de WrestleMania 36, está en cuarentena por lo del virus, coronavirus, y no quieren arriesgar a las otras luchadoras que pelean por el título. Así que Dana Brooks fuera de WrestleMania. Hay otro famoso luchador, yo no me atrevo a decir su nombre, WWE no lo ha hecho oficial, que dice que va a estar, dicen que va a estar fuera de WrestleMania. No me atrevo a decir su nombre, pero es un luchador muy famoso. Así que no, esperamos que no sea cierto. Y si lo es, que Dios me lo sane rápidamente. Se está hablando ya para el próximo WrestleMania, WrestleMania 37, las negociaciones muy, pero muy fuertes entre WWE y The Rock para que pelee contra Roman Reigns. The Rock, el campeón del pueblo, contra el perrote Roman Reigns como atracción de WrestleMania 37. Así que esa es otra de las cosas que se están hablando. Otra de las cosas que ha hecho que suene fuerte es el hecho de que Triple H ha anunciado que debido a que no se va a presentar el evento Tampa, de NXT TakeOver Tampa, entonces esas luchas serán transmitidas en el programa de NXT miércoles 1 de abril. O sea que se presenta la oportunidad, si es así, de que verdaderamente veamos lo que yo he llamado Wednesday Night Wars, la guerra de los miércoles, porque de seguro Tony Khan, Cody Rhodes, los Young Bucks, Kenny Omega, Jericho no se van a quedar con las manos cruzadas. Y la pregunta es, ¿afectaría el rating el hecho de que es posible que si esta lucha se dan sean grabadas y que Tony Khan se dispare la maroma de hacerlo en vivo? Fuerte la guerra de esa noche, pero yo sigo insistiendo, el factor estar en vivo atrae mucho a nuestro público. ¿Ganará esa noche NXT TakeOver Tampa o ganará Dynamite de AEW? Es la pregunta correcta. Y yo añado lo siguiente: todos sabemos que si hay algo que sabe hacer Triple H y NXT son los TakeOvers. ¿Qué tendrá que hacer Tony Khan, Cody Rhodes, para contrarrestar? Sugerencias, y como la rubia diría, no te metas a dar consejo creativo porque no te están pagando por eso, pero tienen a Brody Lee, que ustedes saben que era Luke Harper, y tienen a Broken Matt Hardy. Estamos hablando de tremendas herramientas, armas de ataque, así que lo que se aproxima es tremendo. Y vuelvo a repetir, no puedo mencionar el nombre de la superestrella famoso, de que posiblemente esté en cuarentena por lo del coronavirus. Wow, muchos cariños y muchos abrazos para él. Los queremos mucho a todos. Dios me los bendiga. Un Atangana.